El café es la segunda bebida más consumida en el mundo. En el Día Internacional de este producto nos llaman a concienciar sobre la importancia del comercio justo y de las condiciones laborales de la comunidad cafetera. En España comprobamos que hay tantas formas de tomar el café como personas. Somos muy cafeteros. Espresso doble. Y a ser posible con hielo. Solo, porque me gusta cantidad. Eso sí, cuando hablamos de variedad, somos más bien tradicionales. He probado en mi vida todos. ¿Estás seguro? Sí. Tomamos café de todas las formas posibles, o eso es lo que nos pensamos, porque los hay también de pistacho, calabaza o tarta de limón. Vamos a ver cómo se preparan algunos de ellos. En la cafetería de Nagy, su mezcla de pistacho ha llegado hasta la prensa internacional. Es una pasta que la transformo en crema y es como más elástica para que se pueda mezclar con el café. Tiene sus medidas y para que sea como equilibrado y que tenga un toque dulce. Y como broche final, se decora con pistacho rallado para darle un toque crujiente. Te puedo decir una cosa, es delicioso. Del más allá, nunca había probado algo tan delicioso. Pero si el pistacho no les convence, hay más opciones. Lemon pie, ahora es nuevo, también tenemos de coco y el Madrid latte, que lleva una crema de fresa y fresa liofilizada. En honor a los colores de la bandera de la comunidad. Y la verdad es que es sorprendente, está muy bueno. ¿Y ustedes lo probarían? Yo soy muy rara con los cafés. Vamos a intentarlo con otro. Sabe como a canela, la verdad, más que a calabaza. Pues sí, sí, es calabaza con un toque picante. No me lo hubiera imaginado que hubieran casado. Me gusta, me gusta. Pero... Perdón. Parece que ha gustado.